León, tengo que hablar urgente contigo. ¿Está bien? ¿Qué haces acá, Gerard? ¿Por qué has venido? Adán me ofreció trabajo en México. Esa es una buena noticia, te felicito. No acepté la propuesta, León. Porque estoy seguro que Adán ha intentado sobornarme con esa propuesta de trabajo. Entiendo. En la oficina, sin querer, lo escuché hablar por teléfono. León, Adán se ha robado todas tus canciones con sus derechos. Tus temas y los de Polo ahora le pertenecen a él. ¿Qué? Tus canciones y las de Polo ahora le pertenecen a Adán Cruces. Eso es imposible, Gerber. Adán nos entregó a Polo y a mí los documentos donde figuran las inscripciones de las canciones en México. Y ahí están nuestros nombres. ¿Pero y si esos documentos son falsos? No creo, Gerber. Los papeles que nos entregó Adán tienen todos los sellos legales y todo eso. ¿Estás seguro que has escuchado bien, Gerber? ¿No te habrás confundido? No, León. Yo mismo lo oí. Él le dijo a alguien que te tenía donde él quería y que si tú no te alineabas a sus planes, te iba a descartar y que no había nada que tú pudieras hacer al respecto. Adán dijo eso. Te lo juro. No, Gerber, debe haber una explicación. Adán jamás haría algo así a Polo y a mí. Bueno, ¿y entonces por qué le ofreció los temas a un colega para vendérselos? ¿Escuchaste decir eso? Lo mismo que te estoy diciendo. Será mejor que aclare esta situación con Adán. Por favor, Bella, contéstame. Ya pasó una noche entera sin saber de ti. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Buenos días. ¿Listo para seguir grabando tus futuros éxitos mundiales? ¿Y esa cara? No me digas. Querías verme y justo aparezco en el momento exacto. Digamos que me llamaste con mi pensamiento. Tengo que hablar contigo, Dan. ¿Ayer? Herbert. Es eso. Entonces, dime la verdad. ¿Te has apropiado de mis temas? Perdón. Yo confié ciegamente en ti, Adán. Te di mi talento. Necesito saberlo, por favor. ¿Me has traicionado, Adán? Habla. Oficial, soy José Luis Joya, ex miembro de la policía. ¿Qué ha pasado acá? Al parecer, unos sujetos secuestraron a la persona que vive en esta pensión. Déjame entrar a la casa, por favor. Está bien, Joya, pero hágalo rápido antes de que llegue mi superior. Gracias. Dime, Adán, ¿qué cosa quieres? ¿Estafarme? ¿Tú crees que yo sería capaz de algo así? Solo respóndeme. Nunca. Yo nunca te estafaría. Y rechazo categóricamente lo que me estás diciendo. Entonces, ¿por qué Gerber escuchó que tienes los derechos de todas las canciones del disco? Es evidente que se trata de un malentendido. Todo tiene una explicación, León. Te escucho. Es cierto. Las canciones se registraron a mi nombre. Pero es para asegurarnos de las ventas, León. No sabemos cuánto va a pegar tu nombre en otros países. En cambio, si la gente las relaciona conmigo, hay más probabilidades de que sean un éxito. Esto se hace todo el tiempo. No tiene nada de qué preocuparte.
En otras palabras, te apropiaste de mis canciones. No. Solo traté de... ¿Sí o no? ¡Respóndeme! ¿Quién te crees para hablarme a mí en ese tono de voz? ¡Después de todo lo que te he dado! ¿Cómo te atreves a insultarme a mí de esta manera? ¿Tú sabes cuánta gente quisiera tener el privilegio de siquiera dirigirme el habla? Malagradecido. Te he hecho una pregunta. Sí. ¿Y sabes qué? Esto yo no lo acepto. Así que lo mejor es que aquí dejemos todo. Si hay este nivel de desconfianza, está claro que tú y yo no vamos a poder trabajar juntos. Y para que lo sepas, los temas son tuyos. ¡Cántalos donde se te pegue la gana! ¡A mí no me vuelvas a buscar! ¡Adán! ¡Adán! ¡Espera! ¡Adán! ¿Qué quieres? ¿Tratarme como un delincuente? Discúlpame. He reaccionado desmedidamente. Es que Herbert me mencionó esto. Incluso me dijo que... tú le habías ofrecido trabajo en México para callar. ¿Para callarlo? Herbert es un chico muy talentoso. Le quise dar una oportunidad. Qué pena que no crea en sí mismo. Piensa que solo lo hice para sobornarlo. Qué pena. Ojalá que tú no seas igual. ¿Y sabes qué? No te preocupes. Voy a eliminar los registros allá en México de las canciones. Y aquí queda la cosa, ¿eh? No, 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 Adán, escúchame, por favor, no te vayas. Escúchame. He reaccionado mal. He tenido un impulso equivocado, lo lamento. Pero no quiero perder esta oportunidad. Sigamos trabajando juntos. Yo también quisiera eso. Pero después de algo como lo que acaba de pasar, yo no sé si pueda. Prometo resarcir mi error. Bueno. Supongo que lo podemos intentar de nuevo. ¿En serio? Sí. Pero voy a cambiar algunas cosas. Por lo pronto voy a modificar los registros en México. Digo, para evitar sospechas. ¿Te parece bien? Te lo agradezco. Gracias. Muy bien. Y ahora te puedo dar la buena noticia que venía a darte. Por favor, Adán. Te han invitado al Festival Cumbiarte. El más grande que se ha hecho en Perú. Vas a cantar delante de 50.000 personas. Tú y los mejores exponentes de la cumbia peruana. Y va a ser antes de fin de año. Así que bueno, aunque suene muy lejos, no lo es. No nos queda mucho tiempo. ¿Estás hablando en serio, Adán? ¿Tú crees que te mentiría con algo así? Por supuesto que es en serio. Oye, ¿alguna vez has cantado delante de un grupo así tan grande de gente? ¡Esto es increíble, Adán! Muchas gracias.